otro punto del país con brote de malaria es la zona norte. En este momento se registran 97 casos activos. Por ese motivo, el Ministerio de Salud se desplazó a esta zona para realizar barridos. El 90%, 90-95% de los casos de malaria estaban concentrados en los últimos años acá. Y este era el lugar donde teníamos que comenzar el tratamiento masivo. El brote de Limón es una cosa que puede pasar en un país tropical. El brote, ¿cómo se llama esto? Otros brotes que hemos tenido en otro momento también lo hemos abordado. Y hemos trabajado rápidamente, pero este brote de Limón es diferente, este brote de Limón es puntual, pero el tema de la malaria está aquí en la Huetar Norte, en Los Chiles, en localidades de Los Chiles. En Limón el trabajo de las autoridades se mantiene. La situación se mantiene estable, es decir, el aumento ha sido un aumento leve de casos. Los casos se siguen presentando en las localidades de Pocosí, que habíamos dicho específicamente en Cariari, específicamente en Ticabán, en las localidades o comunidades de Jardín. Y en Limón, pues en este momento no tenemos casos reportados en Moín, que eso es una muy buena noticia. Este brote de malaria podría estar cerca de su fin, ya que la OPS y OMS donó 50.000 comprimidos de cloroquina, la cual será utilizada en el principal foco activo de malaria del país, ubicado en la zona norte, en el cantón de Los Chiles. Esta meta del 2025 se va a lograr si el país sigue como está, haciendo las actividades básicas de detección de la gente que tiene fiebre o calentura, tratamiento a los que se diagnostican enfermos y especialmente la vigilancia de las personas que tienen sospecha de tener síntomas. De esta manera se pretende eliminar la transmisión del parásito, ya que al no existir personas infectadas, el mosquito no tiene capacidad de transferir de una persona a otra la enfermedad, ayudando así a frenar el brote sostenido por malaria desde el 2022 en la zona norte del país.